Bienvenidos a el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Iván Arias es el primer exministro que se va a declarar ante la Fiscalía por el caso gases lacrimógenos. La Alcaldía de La Paz denuncia persecución política contra el burgomaestre. Otro juicio que enfrenta es por supuesta designación irregular de personal cuando era ministro. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Iván Arias es el primer exministro de la gestión de Jeanine Añez que se presentó a declarar por el caso de gases lacrimógenos. El actual alcalde de La Paz brinda su declaración en calidad de testigo en el proceso que se inició contra los exministros Arturo Murillo y Fernando López por la compra irregular de agentes químicos. El burgomaestre tiene otro proceso por la supuesta incorporación irregular de personal cuando era ministro de Obras Públicas. En vez de estar preocupado por la pandemia, estoy ahora en la fiscalía. Yo brindaré mi declaración, no hay problema, pero ahora podemos atender temas importantes. La Paz sube en sus casos positivos y debemos actuar rápidamente, así afirmó Arias antes de ingresar a la fiscalía. El Ministerio Público convocó a Arias para que declare como testigo en el caso gases lacrimógenos. El ministro de Justicia Iván Lima adelantó que se convocará a 17 exministros de la gestión de Jeanine Añez e incluso a la exmandataria por la firma de 3 decretos supremos que autorizaron la compra de agentes químicos y armamento no letal con supuesto sobreprecio. La ex canciller Karen Longaric fue citada el miércoles, pero no pudo asistir por estar fuera del país. Arias también enfrenta otro proceso por el supuesto nombramiento irregular de personal cuando era ministro de Obras Públicas. Su audiencia era el miércoles y se suspendió. El secretario ejecutivo de la alcaldía de La Paz, Julio Linares, denunció contra el alcalde Iván Arias porque ahora se está priorizando la atención. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario, un me gusta, compartir a través de redes sociales. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Alcaldes de la Alcaldía de La Paz y el alcalde Iván Arias deberá comparecer el viernes a 2 convocatorias judiciales. La notificación menciona que el alcalde Iván Arias deberá declarar ante la Fiscalía por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio y por la denuncia de un nombramiento irregular cuando fue ministro de Obras Públicas. Asimismo, el Ministerio de Economía le hace conocer la retención de los fondos de la Alcaldía de La Paz que habría sido instruida por el juez Walter Aguilar en el marco de un proceso laboral que data del 2014. A las 10 de la mañana de este viernes, el alcalde de La Paz, Iván Arias, deberá comparecer por la denuncia de designación irregular cuando era ministro de Obras Públicas en el gobierno de Jeanine Añez. Y a las 12:30 de ese mismo día deberá declarar por el caso de gases lacrimógenos, que tiene como principales acusados a sus ex colegas de gobierno Arturo Murillo y de defensa Fernando López. No me voy a escapar, voy a arrancar, pero vos no estás aprovechando que es feriado, que es viernes y luego viene sábado y domingo, aparece esta cita, ¿cierto? A ver, atención, vamos a poner en contexto. No se trata de una retención del gobierno, así se aclara en un comunicado del Ministerio de Economía. Fue un juez laboral por un juicio laboral que se le sigue a la alcaldía, un proceso laboral de Fermín Mamani Vázquez y las retenciones de 296 mil bolivianos, es decir, el 0,8% de lo que tiene en caja y en bancos el municipio. El 99.2% no está tocado y pueden ir, pueden sacar, meter, o sea, no hay necesidad de decir el gobierno no se retiene todo, no. La Alcaldía de La Paz puede hacer uso de todos sus recursos, excepto, claro, de esta pequeña parte que está retenida por un juez laboral. Vamos a volver sobre ese tema. Bueno, son de la misma tienda política, ¿no? Revilla, Iván Arias, entre otros que están en este momento. Pero sin embargo, obviamente en este momento necesitamos recursos para salud, para educación, para servicios básicos, seguridad ciudadana. Pero ahí tiene que hacer pues el señor Iván Arias, no sentarse desde ahí, me han congelado las cuentas y punto. Tiene que ser acciones administrativas, legales, fundamentar, porque estamos perjudicando. Para eso se ha elegido a Iván Arias, para que haga gestión y no quejarse detrás del escritorio.
Es una acción de sabotaje desde el día uno, desde que fue electo el señor Arias hasta el día de hoy, hasta el día de mañana, que seguramente va a ser, se va a presentar ante la justicia. Es una acción de sabotaje para desgastar al alcalde, desgastar el gobierno municipal y, por supuesto, evitar que se haga gestión. Como ellos no hacen gestión, lo que están buscando es que prácticamente nadie logre cumplir sus objetivos y nadie logre cumplir una buena gestión con respecto a la salud y a la economía. La Fiscalía y la Policía esperan la declaración informativa de Iván Arias. Sí, hemos asumido conocimiento de que la notificación ha sido por parte del juzgado dentro de un caso que, en el cual cuenta con imputación por nombramiento ilegales y precisamente uso de influencias. Dentro de ese caso se presenta una imputación que ha realizado la Fiscalía y es unas medidas cautelares en las cuales debe asistir acompañado de su defensa. Primero deberá comparecer ante el juzgado tercero anticorrupción de La Paz por el nombramiento irregular de un funcionario sin título profesional a las 10 de la mañana de este viernes. La Fiscalía anticipó que solicitará su arraigo y otras medidas sustitutivas. 2 horas más tarde, el alcalde de La Paz, Iván Arias, deberá declarar ante la Fiscalía por el caso de los gases lacrimógenos. Por otro lado, tenemos un caso que está llevando a cabo en la investigación de del CC. Por el tema de haber firmado el decreto supremo durante el tiempo en el cual este fungía como ministro. Dentro de todo ello es de que esta persona, tenemos entendido por los medios de comunicación, que se va a personar a estas dos citaciones que ha sido emplazado. De no solicitar la suspensión de su declaración, Arias será el primer exministro de Yanine Áñez, quien comparecerá por la firma del decreto supremo que dio curso a la compra de los agentes químicos no letales con un sobreprecio de $2.3 millones. La Policía Anticrimen dice que las notificaciones fueron realizadas legalmente. Entonces, obviamente no sorprende, ¿no? Es un caso que, más que sorpresa, que particularmente en su momento a mí me dio asco, porque no podía ser que un gobierno de transición, que un gobierno que tenía que llamar a la pacificación del país, de un gobierno que tenía que convocar elecciones, termine realizando esta serie de actos de corrupción. Creo que estos actos de corrupción, juntamente con el error político de postularse a la elección por parte de Yanine Áñez, precisamente influenciada por estos ministros. Ahora están perseguidos los ministros, están huyendo los ministros, lamentablemente. Pero fueron estos actos de corrupción, estos errores políticos, los que provocaron que lo que había nacido como una esperanza para el pueblo de una nueva época, de un nuevo momento democrático, prácticamente queden sepultados, lamentablemente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.